Pues tiene toda la pinta de que el Madrid va a llegar herido, pero no al Clásico, también al partido anterior contra el Levante, porque el resultado de Champions ha hecho mucho daño a la crítica, al presidente, a los aficionados y, por supuesto, al equipo. Pero hay otra lectura. El Madrid es de los pocos equipos que son capaces de ganar perdiendo, que eso es en realidad lo que sucedió contra el Schalke. Han salvado su continuidad en la Champions y eso aliviará el disgusto de la derrota, porque lo que realmente hubiera sido durísimo es que los hubieran eliminado. De manera que no llega bien al Levante, no sabemos cómo llegará al Clásico, pero el Madrid siempre es el Madrid, nunca está muerto. Bueno, mal partido del Real Madrid contra el Schalke confirma la crisis de juego y de resultado del Real Madrid. También hace más evidente la división entre el público y el equipo, con la bronca que hubo al final. También evidencia y descubre lo que se insinuaba, que son las divisiones divisiones internas en el vestuario, con actitudes insolidarias sobre el césped y también con actitudes, una vez acabó el partido, como las de Cristiano Ronaldo, un poco pueriles. Y esto, el panorama del Real Madrid lo deja pues en una situación bastante crítica. ¿Cómo se puede revertir una situación así? Pues realmente el Clásico en el horizonte permite que el Real Madrid lo contemple como un asidero anímico para revertir la situación. Es una oportunidad para hacerlo. Solo un Clásico puede curar un estado como el que vive ahora el Real Madrid. La postura del Barça ante este panorama es precisamente evitar que el Madrid pueda aprovechar el Clásico para cambiar su situación y no contemplar el partido, el Clásico, como una posibilidad de alejar al Real Madrid de la Liga, de la clasificación, sino de debilitar al Madrid. Ahora mismo la crisis del Madrid es evidente, pero pasará a ser institucional y provocará ya decisiones ya drásticas si el Barça supera o al Madrid y lo hace claramente. Por tanto, es un Clásico que el Barça debe mirar, más allá de alejar al Madrid en la clasificación, como una oportunidad de debilitarlo, porque al eterno rival, evidentemente, en caso contrario, haría lo mismo. Por tanto, el Barça tiene que mirar de esta manera el Clásico. La evidente crisis de juego y de resultados que está asolando al Real Madrid en las últimas semanas quedó perfectamente reflejada y quizá más resumida que nunca ante el Schalke el pasado martes, con el 3-4 que a la postre no tuvo consecuencias para la clasificación, pero sí para la imagen del equipo blanco. Profundizar en las razones de esta crisis es harto complicado. Podríamos citar particularmente, pienso que como causa principal, el evidente agotamiento de muchas de las piezas claves del equipo de Ancelotti, y también, no se puede despreciar, la influencia de lesiones de gente como Modric, Sergio Ramos y James Rodríguez. Esto no significa ni mucho menos que el Madrid venga derrotado al Clásico del próximo día 22 en el Camp Nou. El conjunto merengue sabe que se juega buena parte de la temporada, sobre todo la Liga, en este partido, y a veces cuanto más herido está, más reacciona. La reaparición de Modric y sobre todo también la vuelta de Sergio Ramos en defensa, sin duda le cambiará la cara al Real Madrid. La afición del Real Madrid es soberana, conoce como nadie los defectos y virtudes de su club y por eso acabó el partido con una atronadora crítica hacia sus jugadores, que desde el centro del campo pedían perdón, les silbaron, gritaron fuera, fuera, pero quizá esa queja tenía que haberse dirigido también hacia el palco, donde estaba ese todopoderoso Florentino Pérez, que para mí es tanto más culpable que el resto de componentes del equipo. Sí que es cierto que la afición del Madrid lo que nunca perdona es la falta de implicación. El Real Madrid contra el Schalke, que no atraviesa su mejor momento, no jugó un gran partido, sobre todo en ese aspecto que para el madridismo es importante, no solo futbolístico, sino en el sudar la camiseta. El Madrid prácticamente estuvo desconocido con la figura de Gareth Bale, que yo no acabo de entender muy bien por qué pagaron 100 millones por este jugador, que desde luego no está cumpliendo las expectativas. Yo creo que se piensa que es el segundo Cristiano Ronaldo sin tener los méritos del portugués. Y así es muy difícil establecer un equilibrio necesario para el equipo. Carlo Ancelotti debe tomar una gran decisión cara al clásico, que puede ser decisivo, que es volver al 4-4-2, que es como mejor ha jugado el Real Madrid, como le ganó en el mismo Bernabéu al Barça, prácticamente le arrolló.
También es cierto que no ha tenido estos últimos días a dos hombres importantes como Modric y James, que sí iba a contar con ello en el Camp Nou, pero insisto, si no se deshace de la BBC, si sigue jugando con Cristiano, Benzema y Bale en punta, lo va a pasar mal. Y no es ninguna sorpresa, ninguna novedad. Mundo Deportivo ya lo ha anunciado, que el futuro de Carleto Ancelotti pende de un hilo. Están preparados Zinedine Zidane y Fernando Hierro para suplirle. Claro que el vestuario está al lado del entrenador italiano. Vamos a ver en este pulso quién gana al final, pero Florentino es mal enemigo. Yo creo que ayer afloró un poco los problemas que tiene el Madrid. Deportivos, eso es evidente, y con un responsable que es Ancelotti, porque parece muy complicado que este equipo, con los jugadores que pone sobre el terreno de juego, no acabe de jugar de memoria después de muchos meses. Pero también afloran problemas estructurales. Uno se pregunta quién es el director técnico del Real Madrid, quién es el secretario técnico y por qué tienen que jugar por decreto los tres divinos de delante, Bale, Cristiano y Benzema. Parece ser que Ancelotti pues, es un entrenador a tiempo parcial. Él está disponible para hacer la alineación de medio campo para atrás, pero no para hacerla de medio campo para adelante. Cuando las cosas han ido bien y se han marcado goles, el vestuario ahí ha sido como una balsa de aceite, no ha pasado nada, pero cuando físicamente se han decaído, cuando no se ha hablado de fútbol, cuando han empezado las fiestas, cuando se habla más de marketing, cuando se habla más de galácticos, entonces es cuando afloran las diferencias que hay en este vestuario. Eso tiene una difícil solución porque es una cuestión de cohesión. Cohesionar este vestuario no está cohesionado seguramente desde los tiempos de Mourinho y así seguimos. De todas maneras, no habría que menospreciar el talento de esos jugadores y ante el clásico, por experiencia, desde Barcelona sabemos que un Barcelona con problemas, irregular, que ofreciendo mala imagen, ha hecho grandes partidos, partidos muy completos en el Bernabéu. El partido del Camp Nou es una gran medicina para el Real Madrid y supone pues, subirse a un caballo, al último caballo quizás, para adelantar para seguir delante de la clasificación y encarrilar un título. Este es un partido determinante para los dos equipos que, como siempre, no tendrán, vengan como vengan, un favorito ninguno de los dos.